que Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Visionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena al nicolaísmo y alanismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. Hey!
Mesías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos. Sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Se envió el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Envió el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, es
puede sobrevivir a tan fuerte seducción. El pueblo de Israel ha vuelto a ser nación. Después puede sobrevivir a tan fuerte seducción. Así como fue profetizado en el libro de Ruth, Noemí regresando a su tierra para ver el sol. Después de haber visto a su familia perecer, en ese tiempo Ruth, una gentil, siguió a Noemí. Séptima trompeta es para el pueblo de Israel, lo mismo que el séptimo sello para la novia gentil. En ese tiempo Ruth, una gentil, siguió a Noé. Es para el pueblo de Israel, lo mismo que el séptimo sello para la novia José, que lo hace, el Salvador.
nos pidieron que el Señor de toda la tierra era el hermano que ellos habían rechazado. Sus hermanos pidieron que el Señor de toda la tierra era el hermano que ellos habían rechazado.
su Redentor. Así, Señor Jesús, hoy venimos a tus pies. Solo tú has vencido para tomar. Todo linaje.
Amén, amén. Dios te bendiga, hermanos y hermanas. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Hermanos y hermanas, vamos a dar inicio al compañerismo. Hermano José, ¿nos ayuda con la oración para empezar el compañerismo? Amén, amén, hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente a cada uno de vosotros. Vamos a darle gracias por este nuevo día. Gracias, amado Padre Celestial, una vez más, Señor, por habernos permitido juntarnos y reunirnos de esta manera para tener un compañerismo a través de tu palabra, oh Señor. Un mensaje tan glorioso que tú mandaste, enviaste al séptimo ángel, Señor, para que revele todos los misterios, Señor. Y ahí estaba, desde cuando empezó este mundo. Ahí vemos la fe en acción en cada uno de aquellos profetas del Antiguo Testamento, Padre. La fe en acción estaba con Moisés cuando sacó al pueblo 2 millones. La fe en Abraham, la fe en acción con Abraham, oh Padre, siendo el padre de la fe. Cuando miramos con Jesús, la fe en acción estaba en él, el mismo cumpliendo la palabra, oh Padre amado. También vemos la fe en acción con los caminantes a Emaús, como ardía el corazón, oh Padre amado. Señor Dios Todopoderoso. La fe en acción también estaba en Elías, Eliseo, donde recibió la doble porción y se fue en un carro de fuego. La fe en acción estuvo también con los 7 mensajeros. Estuvo Pablo, Ireneo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley y el Elías. Lutero, poniendo la fe en acción, el justo en su fe vivirá. La fe en acción con Wesley, sin santidad nadie verá a Dios. Oh, Padre amado, pero fe en acción estaba con el Elías, revelando todos los misterios, oh Padre, y en esta tarde, con cada uno de nosotros. Y cuando llega esta hora de 4:30 de la tarde, oh Padre amado, que nos propusimos o cuánto le dijo que le vendía los, pasar a cualquier, pasando pese a cualquier circunstancia, Señor. Cumplimos la ofrenda y el porcentaje del 10% de su tiempo, oh Padre, que es 2:40, Señor, oh Padre amado. Esa es la fe en acción que nosotros también queremos cumplir. Esa fe en acción en cada uno de vosotros, Señor, que se cumpla. En esta tarde te decimos, los hermanos y hermanas que estarán en la cena, Señor, muchas gracias por el gran privilegio que tú nos has dado, Señor. A lecturar estos grandiosos mensajes, te pedimos que tú nos unjas con tu Santo Espíritu, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje Fe en Acción, predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el 3 de octubre de 1955 por el hermano William Mario Branham. Continúa la lectura de este mensaje, hermano José, en los párrafos del 85 al 90. Continuamos con el mensaje Fe en Acción, predicado el 3 de octubre del año 1955, párrafo 85. Si uno solo pasa a la gente y ora por ahora, en este momento está llegando una visión. Veo esa luz suspendida sobre esta persona parada aquí. Es una mujer que está parada aquí al final. Ella está estudiando a alguien. Es sobre su hermana y la hermana tiene cáncer. Si eso es correcto, dama, póngase de pie. ¿Es eso? Levante su mano de esa manera. Eso está bien, muy bien. Usted está preocupada de su hermana con cáncer. ¿No es así?
Vaya y dele las buenas noticias. Jesús ha resucitado de los muertos. Amén. Crea con todo su corazón. Amén. Amén. Párrafo 86. Tenga fe en Dios. Crea en Él con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con toda su fuerza. Tenga fe en Dios. Si puedes creer, todas las cosas son posibles. ¿Qué ocasionó eso? El hermano Branham no tiene nada que ver con eso. ¿Qué lo hizo? La fe de la mujer en el resucitado Señor Jesús, el Espíritu, aquel sobrenatural que está aquí ahora. ¿Quién lo conoce a usted? Solo deje que su fe vuelva con él esta noche. Solo colóquese en sus brazos y aléjese. Solo deje atrás este viejo graznar del mundo. Cruce la separación entre fe e incredulidad y muévase de aquí en fe, a muchos millones de millas alejado de todo este parloteo del mundo, diciendo que los días de los milagros ya pasaron. Jesús murió y eso lo cumplió. Él resucitó. Amén. Han pasado 2000 años y Él aún está aquí esta noche en Chicago. Y cuando los iones del tiempo, cuando la bóveda del tiempo ya no sea más, cuando cada estrella cese de brillar, cuando la luna se derrita y vuele al espacio y el mundo ya no sea más, Jesucristo todavía estará vivo. Y porque yo vivo, ustedes pueden vivir también. Y nosotros estaremos con Él cuando ya no haya más mundo, y no haya más luna y no haya más estrellas. El amado que está con nosotros esta noche, estaremos para siempre con Él, en su presencia, en la casa del Padre. ¡Aleluya! Párrafo 87. Seguro, ustedes dicen que estoy exaltado. No estoy exaltado, estoy feliz. Tengo algo por lo cual estar feliz. Mi fe se está acercando más en Dios. Me he dado cuenta que Dios ha hecho tantas cosas por mí. Vindicó una obra alrededor del mundo, a través de cada crítico. Estoy comenzando a creer que aquello que yo pida, Él lo hará. Amén. Tenga fe en Él y quiero que ustedes tengan fe en Él. Quiero que lo crean. Amén. Dios sea alabado y bendecido para siempre. Aleluya. Párrafo 88. ¿Cree, hermana? ¿Es la paciente? ¿Cree usted? Muy bien. Si puede creer, solo Dios puede sanarla. Yo no puedo sanarla. Si usted está enferma, yo no lo sé. Pero mire, ahora, si yo me paro aquí y hablo con usted unos minutos, Dios me hará saber cuál es su problema. Pero yo sí. Pero si yo creo que sí, solo impongo manos sobre usted. ¿Usted creerá de todas maneras que sanó? ¿Ve? Usted lo hará. ¿No es así? Seguro. Usted lo hará, pero Dios solo por causa de la audiencia para que pueda ver. Yo no puedo en esta clase de reuniones. No podría pararlo ahora y empezar o hacerlo, porque no funcionaría, ¿ven? Pero para que la audiencia sepa, hablemos un momento ahora. Probablemente sea nuestra. ¿Es esta la primera vez que nos conocemos en la vida? La primera vez que usted me conoce, usted estuvo aquí ayer en la reunión, pero no la conozco personalmente como para saber algo respecto a usted. Solo escuchó de mí. Muy bien, solo quiero que me mire unos minutos y quite todo pensamiento de su mente. Y solo diga, Dios, yo sé que este gran sentir que tengo ahora no viene de ese pobre hombrecito parado allí. Tiene que venir de ti porque está trabajando en mi alma. Y usted sabe que eso es verdad. No es así, pero tiene que venir de Él y solo de Él. Y ahora, si lo puede creer con todo su corazón, Dios revela algo que usted sabe que yo no sé nada al respecto. Y si Él se lo revela en este momento en la plataforma, usted aceptará aquello por lo cual está aquí. ¿No es así? ¿Hará la misma cosa en la audiencia? Que Él lo haga ahora. Párrafo 89. Esto debiera de concluir si Dios lo hace. Yo no digo que Él lo hará. Puede ser que no. Él aún no me ha fallado, pero yo creo que Él lo hará. Y si Él no lo hace, dirá, hermano, yo no sé, porque yo solo soy un hombre. No tengo forma de saberlo. Pero si Él me lo dice y me unge, entonces yo lo sabré. Ahora que Él lo conceda, es mi oración. Ahora, usted está consciente de que algo está comenzando a moverse en usted. Es esta misma luz que usted ve aquí en la fotografía. Eso es correcto. Eso es lo que es. Ahora, usted está sufriendo con algo que tiene en su mano. Usted tiene una mano paralizada y eso
Y esa mano fue por causa de usted se la cortó hace un tiempo con algo como un vidrio o algo. Y algo sucedió. Veo a la mujer. Ella la está sosteniendo. Estaba envuelta con algo y tiene manchas. Y le pegó septicemia. Y la septicemia se tornó grave y comenzó a bajar y se desparramó. Y usted ha estado con doctores y ellos no pueden hacer nada al respecto. Y usted es una mujer, usted trabaja y su trabajo es en una clase de oficina como una... Usted está mecanografiando y está haciendo trabajo de mecanografía. Y esa mano, y alguien le dijo no hace mucho sobre las reuniones. Y le hablaron de mí. Usted vino anoche a la reunión inmediatamente después del trabajo sin haber cenado. Obtuvo una tarjeta de oración y salió y cenó y luego regresó para así venir y ser llamada en la línea. Así dice el Señor. Amén. Eso es la verdad. Ahora cree, vaya y reciba su sanidad en este momento. Dios, en el nombre de Jesucristo, concédelo. Párrafo 90, por último. Tenga fe en Dios. No dude. Dele a Él alabanza. Jesús ha resucitado de los muertos y está vivo en este auditorio en Chicago esta noche. Él hará cualquier cosa que usted lo pida que haga si lo cree. Pero Él no puede hacerlo hasta que usted lo crea. ¿Lo cree? Bendito sea el nombre del Señor. Yo le amo a Él con todo mi corazón. ¿No es Él maravilloso? ¡Oh, cuánto le amo! ¿Acaso no le hace algo sentirse muy bien en lo profundo de su corazón cuando sube que usted ya no tiene que seguir preguntándose? Todo el cuestionamiento se ha ido. La Biblia es verdad. Jesús ha resucitado de los muertos. Él está aquí ahora. Ese es el que está aquí ahora mismo. No soy yo. Pues yo no puedo hacer eso. Yo no sé esas cosas. Y no sano a las personas. Es Jesús, el Hijo de Dios. Tengan fe en Él. Amén, mis hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura. Hermana Reina, en los párrafos del 91 al 96. Amén, hermanos. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. El mensaje, fe en acción. Párrafo 91. ¿Qué piensa, madre, sentada allá mirándome? Usted está sufriendo con un problema en la cabeza, ¿no es así? ¿Cree que Jesús la pondrá bien? Una damita anciana sentada aquí. Sí, eso es correcto. Usted estaba sentada allí orando, ¿no es así, madre? Usted está presentando problemas con su cabeza. Eso es correcto. Ahora, ¿cree que él la va a sanar? ¿Lo cree? ¿Me puede hacer un favor? Ahora, siento que Dios ha sido tan bueno con usted. Ponga su mano sobre ese hombre allí. Él está sufriendo con un problema cardíaco. Él ha estado, pues, él lleva mucho tiempo con un problema cardíaco. Eso es correcto. Amén. Ahora, Señor, usted estaba allí sentado diciendo, bueno, Señor, ¿por qué no pasas? No me pases mientras estás tú hablándole a ella. ¿Es eso cierto? Levante su mano. Eso es correcto. Ahora, él no lo va a pasar de largo. Él lo va a sanar a usted si tan solo lo cree. ¿Lo creerá? Amén. Que el Señor Jesús lo sane. Aleluya. Tenga fe en Dios. Simplemente Él se está moviendo por la audiencia. Oh, vaya. Desearía poder. Oh, cómo ama a Él el ser adorado. Él le ama a usted. Alabado sea su nombre. Usted debiera de creer en este momento. Cada uno de ustedes tenga fe y crea. 92. Aquí está parado un hombre delante de mí. ¿Cómo le va, señor? Somos desconocidos el uno para el otro, señor. No nos conocemos. Oh, usted ha estado en la reunión solo. Yo no lo conozco. Pensé que sabía. No. Pero hay alguien aquí que lo conoce. ¿No es así? Y él conoce todo de usted y él puede sanarlo. ¿No es así? ¿Hacer que usted se recupere? Seguro, él puede. Él es hermoso. Y eso es lo que lo hace a él ser tan bueno. Es porque él es Dios y él ama a todos. Ahora, si Jesús me dijera, ¿para qué está usted aquí?
¿me creerá que soy su profeta? Y entonces, si él me dijera, entonces yo vendré. Eso es la unción de algo sobre mí, ¿no es así? Entonces, si yo impongo mis manos sobre usted de acuerdo a la Biblia, entonces, ¿cree usted que se pondrá bien? Ahora, usted está sufriendo con sus pies, ¿no es así, señor? Y también son sus piernas, ¿no es así? Ahora, si yo impongo manos sobre usted, ¿piensa usted que se pondrá bien? Aquí está otra cosa. Usted ha estado preocupado por alguien y es su sobrino, un hombre, y él no está aquí. Él está en una gran ciudad, que está cerca de una frontera. Es Detroit, Michigan. Y en esta precisa noche, él está en el hospital. Él está bajo una tienda de oxígeno y tiene un problema cardíaco. Mándele a él ese pañuelo que tiene usted en su mano para su sanidad y vaya usted en la fortaleza del Señor. Crea ahora con todo su corazón que el Señor Jesús lo sane. 93. ¡Aleluya! ¿Cree usted que fue sanado sentado allí en la silla? Yo lo creo con todo mi corazón. ¡Oh! ¿No es él maravilloso? Amén. Sean reverentes. Ahora, no se levanten y se vayan. ¿Es hora? Muy bien. Entonces vamos a terminar. Muy bien. Que el Señor bendiga a cada uno. Cuando ustedes se agitan, vean, yo no puedo, no hará. Dios es reverente, Él no puede, Él simplemente no se moverá cuando la gente está irreverente. No podemos hacerlo. Tal vez los he retenido mucho tiempo. Tengan fe. Ahora, mire, les he dicho, quédense quietos. Mire, si empiezan a moverse, y eso me molesta. Mire, son almas. No puedo explicarlo. Ustedes son espíritu. Y cuando se mueven, interrumpen al Espíritu Santo. Usted dice, ¿qué de eso en la Biblia? Pues seguro. Jesús sacó a la gente de la casa para resucitar a la niña muerta. Él tomó a un hombre y lo guió fuera de la ciudad, alejado de la gente, para que estuviera a solas. Párrafo 94. ¿Qué piensa al respecto esa damita sentada allá al final? Usted estaba justo entonces orando. Dios, que esta sea mi noche. ¿Es eso correcto? Si eso es lo que usted le estaba pidiendo a Dios, póngase de pie. Ahora, ¿sabe algo? Ese problema estomacal que tenía está sanado. Ahora puede ir a comer lo que usted quiera. Dios le bendiga. Amén. ¿Qué piensa sobre eso, papá? Sentado justo detrás de ella. Vi que se movió hacia usted, sentado allí. Usted tiene reumatismo. ¿Cree que Jesús lo va a sanar? Muy bien, póngase de pie. Zapatee de arriba abajo y vaya a casa diciendo, gracias sean dadas a Dios. Él lo sanó a usted. ¡Aleluya! Párrafo 95. Dama, sentada allí con sus manos dobladas, diciendo, Señor, permite que esta sea mi noche. Si lo cree, ya no tendrá más ese problema cardíaco. ¿Lo cree? ¡Aleluya! Entonces vaya y reciba. ¡Gloria a Dios! Tenga fe en Dios. El problema del corazón no es nada que Dios no pueda sanar, ¿verdad, hermana? Él puede sanarlo. Él puede hacer cualquier cosa que quiera. ¿No es así? ¿Cree usted que Él lo hará? Amén. Damita, sentada ya atrás, al final de esa hilera, la primera hilera por aquí, sentada con un problema de vesícula, sentada allí orando. ¿Cree que Dios la va a poner bien? En la hilera corta, allá al final. ¿Cree que Jesucristo la va a sanar? Si lo puede creer, puede tener lo que ha pedido. Dios le bendiga, hermana. Reciba usted su sanidad. Amén. 96. Digamos, alabado sea Dios. ¿Lo creen en común acuerdo? Pongan sus manos sobre
Pongan sus manos uno sobre el otro y oremos la oración de fe en este momento y que todos sean sanados al mismo tiempo. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, tu Hijo, que esta sea la hora cuando la gente pondrá su fe en Dios y el gran Espíritu Santo sanará a cada uno que está aquí adentro. Concédelo, Señor, que su fe se extienda ahora, se tome de Dios y que cada uno sea sanado. Permite que el Espíritu Santo caiga aquí mismo, en este edificio, y que cada uno sea sanado. Yo reprendo al diablo, lo condeno en el nombre de Jesucristo, lo echo fuera de cada persona que está aquí. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Dios le bendiga, hermana. Hermanos, hemos concluido con el mensaje Fe en Acción. Continuamos con el mensaje, un nuevo mensaje, Venir luego y estemos a cuenta, predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Hola. Predicado en Chicago, Illinois, en Estados Unidos, el 4 de octubre de 1955. Continúo con los párrafos del 1 al 7. Párrafo 1. Solo creed. Todo es posible. Solo creed. Solo creed. Solo creed. Inclinamos nuestros rostros solo un momento para una palabra de oración. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias esta noche por estar congregados juntos una vez más. Y como por la sublime gracia de nuestro Señor Jesucristo, nos ha guardado de los afanes peligrosos del día y nos ha presentado otra vez aquí en esta iglesia esta noche para adorarte en la hermosura de la adoración antigua en espíritu y verdad. Te damos las gracias por estas cosas. Y ahora, Señor, humildemente nos sometemos a ti, orando que por medio de la sangre derramada del Señor Jesús, cada pecado sea remitido, todas nuestras iniquidades bajo la sangre, y que el Espíritu Santo pueda tener la preferencia en esta noche. Perfectamente en cada corazón, de tal forma que cuando salgamos, digamos, como aquellos que vinieron de Maús, ¿no ardían nuestros corazones en nosotros mientras Él nos hablaba en el camino? Porque lo pedimos en su nombre. Amén. Párrafo 2. Buenas tardes, amigos. Me es un gran placer estar aquí de regreso esta noche. El martes por la noche de la reunión en Chicago, en esta gran concentración que el hermano Voss, la iglesia de Filadelfia, está llevando a cabo en la convención. Él me dijo que viniera hace como un año, que me aseguraba venir a esta congregación hace unos momentos. Estaban parados allí cuando nos estábamos tomando fotografías, probablemente para esta revista. Y me estaba contando hoy de los ministros, hablando de la reunión de anoche, del fenómeno, cómo el Espíritu Santo se está moviendo en este día. Cambié un poco de opinión sobre algunas cosas que quería. Cambié un poco de opinión sobre las cosas que quería hablar al respecto. Tal vez solo hable de eso por unos momentos. Párrafo 3. Y ustedes saben, después de todo, los ministros son los pastores del rebaño. Eso es correcto. Si pueden solo, uno entra a un grupo. Muchas veces se han ido a lugares donde uno encuentra predicadores desconfiados. Y déjeme decirle, mejor que uno se regrese a casa, porque la reunión está entonces arruinada. Pero cuando uno puede encontrarlos en común acuerdo y todos, entonces les diré, no hay nada más dulce en la tierra, encontrar a los pastores.
Bueno, ellos tienen el derecho de ser desconfiados. Mire, ellos alimentan a la oveja al rebaño. Yo no los culpo. Si yo estuviera desconfiando, se los diría. Y así que yo no los culpo. Ellos son los pastores del rebaño. Y Dios les bendiga en mi oración. Si pueden estar seguros de saber de lo que ellos están hablando, porque estamos viviendo en un día cuando las ovejas podrían estar comiendo basura. Usted sabe y tienen que vigilar lo que usted les está dando. Denles la palabra verdadera. Eso es correcto. Eso es lo que tiene. Esto tiene una más vitamina que todas las farmacias en la ciudad. La palabra real del Dios viviente. Ahora estamos felices. Anoche estaba con un amigo mío que vino después de los servicios sobre unos servicios en otro lugar, en otra convención. Y yo acababa de tener una llamada telefónica y se supone que debo a estar en algún lugar allá arriba, en un estado del este. Soy alguien que ha estado en más lugares que cualquier otra persona que haya visto. Párrafo 4. El otro día, una dama llamó a mi esposa de una cierta ciudad y dijo, hermana Brana, dijo, ¿les ha pasado algo al hermano Brana? Ella dijo, no que yo sepa. ¿Por qué? Dijo, bueno, dijo, se supone que él debería estar aquí. Esta es la tercera noche, dijo, todos lo estamos esperando. Y dijo, ¿qué? Dijo, sí, dijo, el pastor de esta iglesia, el pastor de esta dama aquí, dijo que ella había estado hablando con él anoche. Y dijo, se anunció aquí en el periódico y demás. Dijo, se supone que él debe estar aquí. Y entonces ella dijo, bueno, lo lamento. Él lleva 2 semanas en Alemania y no sabe nada al respecto. Párrafo 5. Y usted sabe, eso me hace mucho daño. No quiero que ustedes piensen mal de mí por estas cosas. Anoche un amigo, eso es lo que él me reprochaba con dureza, dijo, usted no cumple sus promesas. Bueno, es algo difícil. Y muchos de ello es mi culpa. Me imagino, pero hay algo de eso. No es mi culpa. Gracias. Hay algo de eso que no es mi culpa, porque he visto que en ocasiones he sido anunciado en 3 o 4 partes diferentes. Permítanme explicarle unos detalles por un momento. ¿Harían eso? ¿Cómo les gustaría estar en su propia casa? Aquí está alguien en esta habitación diciendo, el Señor me dijo, hermano Branham, que usted debe venir a este lugar, a nuestro lugar, o Él cortará su ministerio. Eso es lo que así dice el Señor. Otro en esta habitación diciendo, no, ella está equivocada. Usted debe estar acá, porque así dice el Señor. Y otro en otra habitación diciendo, no, los dos están equivocados. ¿Ven? ¿Cómo les gustaría soportar eso durante un rato? Uno no quiere ser grosero. Uno no quiere herir los sentimientos de nadie. Pero déjeme decirle, es bueno tener mucha paciencia. En algún momento, párrafo 6. Y luego, unas personas escriben, dicen, ahora, hermano Brana, nosotros ya sacamos el anuncio. El Señor dijo que usted va a estar aquí. Bueno, si Él lo hizo, pareciera como que Él me hubiera dicho algo al respecto. Usted sabe, yo creo que cuando Él, pero de esa manera lo hace, lo que en realidad necesito es un periódico propio, en algún lugar, ¿qué haría? Que en verdad anuncie las reuniones, pero amigos, no soy un hombre de negocios. ¿Cómo pudiera yo manejar un periódico? Casi no tengo la inteligencia para conducir un carro, mucho menos manejar un periódico. Así que en unas ocasiones había empezado uno y lo abandoné. La voz de sanidad.
Por lo tanto, yo solo donde sea que resulte. Párrafo 7. Pero tolérenme, estoy tratando de hacer lo mejor que puedo. En cualquier caso, entonces, si hay alguna reunión o algo así, se anunciará de manera oficial. Estará en este Heraldo de Fe, aquí, hermano José, donde él siempre llama al señor Moore. Yo no hago ninguno de los arreglos para las reuniones. Trabajo en órdenes generales y es tan difícil de todos modos el que yo tenga que programar las reuniones. Estoy intentándolo ahora de la mejor manera posible. Si Dios me ayuda a entrar en otro tipo de ministerio, si es que puedo, especialmente en los Estados Unidos, y estas señales y maravillas que se han realizado, y el fenómeno del cual hemos hablado ahora durante 8 o 10 años ha recorrido por toda la nación y por todo lo que saben al respecto, les estoy pidiendo al Señor, si Él me deja solo orar por sus hijos enfermos y dejarlo así establecido, entonces puedo hacer preparativo. Amén, hermanos. Continúa la lectura, hermana Edith, en los párrafos del 8 al 14. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, venid luego y estemos a cuenta. Párrafo 8. Pero este oficio de este tipo, amigo, es un oficio diferente al que ustedes piensan que es. Yo no puedo hacer preparativos para nada porque no sé lo que él va a decirme. Y yo he estado en medio de reuniones donde este sería el balcón. O pudiera estar el coro, más o menos, y detenerme después de 2 días e irme a otro lado, porque él así me lo dijo. Mejor es que lo haga. Ustedes saben lo que ha sucedido muchas veces porque yo no lo hice. Entonces yo tengo que hacerlo. Y yo no puedo programar mis reuniones como el hermano Robert o Billy Graham y muchos de ellos, quienes con 2 años de anticipación saben exactamente en dónde se llevarán a cabo sus reuniones. Si yo hiciera mi itinerario de esa manera, es difícil saber lo que el Señor me haría. Yo simplemente tengo que ir. Bueno, yo solo, si me siento guiado a ir a un lugar, yo le pregunto a Él al respecto. Él me deja ir, yo simplemente voy. Eso es todo. Y tiene que ser con poca antelación. Y normalmente yo llamo al hermano Moore. Cualquiera que esté preguntando de fechas o para reuniones, le llaman a él y se ponen de acuerdo con él entonces. Y cuando yo tengo la guianza de ir a algún lugar, por ejemplo, si sería en una cierta ciudad, le llamo a él, le digo, ¿cuál es el contacto de este lugar? Pareciera que el Espíritu Santo me está guiando en esa dirección. Bueno, entonces él me dice, y luego nos ponemos en contacto con ellos. Entonces, si tenemos el tiempo, lo ponemos en el periódico. Si no lo tenemos, pues, por supuesto, no podemos. 9. Ahora, pensé que un poquito cada noche por causa de los ministros. Estoy seguro que los laicos estarán de acuerdo conmigo en esto. He conocido un montón de ministros en mi vida y especialmente alrededor de aquí en Chicago. Algunos de los hombres más finos que he conocido han sido los siervos de Dios en estas partes del país, en todas partes del país, por todo el mundo. Y ahora que me estoy esforzando para pasar a servicios de tipo evangelísticos, solo predicar y llamar a las personas y orar por ellas. Y me han hecho muchas preguntas, muchas veces, concerniente a la manera que opera este pequeño don en el Espíritu Santo que me ha dado. Oh, no hay nadie que pueda explicarlo, pero voy a intentar hacerlo cada noche, si es que puedo, si es la voluntad de Dios, solo antes de un corto mensaje, antes de que oremos por los enfermos, para tratar de darle solo una pequeña idea. Párrafo 10.
Ahora, pensé que para esta noche, anoche estaba hablando del fenómeno de eso descendiendo, con las fotografías y así sucesivamente. Ahora, esta noche, quiero tomar aproximadamente unos 10 minutos en otra versión de eso. Y viene siendo, le pongo esta base, que los dones y llamamientos son sin arrepentimiento. ¿Ven? Ahora, los dones no se les dan a las personas según lo deseen. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Ven? Y dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Los ministros no pueden evitar que sean ministros. Si en realidad son llamados de Dios, Pablo dijo, «Ay de mí si no anunciare el Evangelio». Ellos son ministros, porque quizás no por deseo, sino porque el Espíritu Santo los ha llamado a ser ministros. Párrafo 11. No desearía que mi hijo, ninguno de los dos, fuera ministro. Si se tiene que ir y obtener mucha psicología y algo como eso, y salir a hacer una actuación ante la gente, yo quiero que vayan al púlpito bajo la unción del Espíritu Santo y prediquen porque aman al Señor Jesús. No es un boleto de comida solo para, porque ellos aman al Señor y lo hacen por el bien que se puede lograr para el reino de Dios. Aparte de eso, no me gustaría que fueran ni siquiera un obispo o lo que sean. Yo no desearía eso. Y por tanto, ahora las preguntan, me las han hecho muchas veces. Y aún a mis asociados más cercanos, cuando me dicen que ellos no piensan eso. Sin embargo, muchas de las veces, la razón por la que no tengo encuentros con demasiada gente, yo me entero de cosas cuando esa unción está sobre mí, de las que no quisiera saber, ¿ven? 12. He conocido ministros que me han dado palmadas en la espalda y me han llamado hermano. Y yo sé en ese instante que eso está errado. Yo quiero amarlos. Yo no quiero pensar eso. Y cuando lo sé, entonces preferiría no saberlo. Esa es una de las razones por las que no tengo encuentros con las personas. Otra cosa, las visiones muestran y uno se da cuenta de cosas que no desea saber. Yo prefiero no saber nada al respecto. Yo amo a la gente. Simplemente me gusta poner los brazos alrededor de todos y amarlos. Y quiero pensar lo máximo y mejor. Y bajo ese tipo de situaciones, no se puede esconder. 13. Y ahora, una cosa al respecto. Una de las cosas más raras que mis asociados más cercanos siempre han pensado. Entre paréntesis, no todos. Ciertamente que no, pero mucha gente. No pueden entender el que uno se ponga débil en la plataforma. ¿Por qué unas cuantas veces y usted está acabado? Muchos hombres me han dicho, hermano Branham, yo creo que usted se está deteniendo. Bueno, si yo fuera así de hipócrita, yo me bajaría de esta plataforma esta noche. Sí, señor. No, señor. Eso está errado. Ahora, quiero quedarme con la escritura. Cualquier cosa que no sea escritural, yo no quiero tener nada que ver con eso. Ahora, tomemos esto por un momento. Y mientras trato de explicar eso y lo que es una visión, si todos así lo desean, me darían todo ese tiempo, solo por un momento. Sí, señor, gracias. Párrafo 14. Esto es para los ministros. Miren, ellos están teniendo una convención aquí y ojalá pudiera ir a la convención durante el día y hablar con esos hombres. Y yo en verdad disfrutaría eso y podría aprender mucho de ellos que yo no sé. Estoy seguro que podría, pero no puedo hacerlo y llevar a cabo este tipo de reuniones. Ahora, una visión es un... Les voy a dar un pequeño paralelo. Párese aquí para que pueda verlo muy bien
y vamos a tomarlo de esta forma ahora, de una manera infantil, para que todos los puedan entender. Ahora, todos somos niños pequeños. Estamos. ¿Se acuerdan cuando no teníamos 10 centavos para ir al carnaval, cuando llegaba al pueblo o el circo? Seguro solía ser así. Y ahora, dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano Alfonso, en los párrafos del 15 al 21. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a continuar con el mensaje. Venid luego y estemos a cuentas. Párrafo 15. Todos estamos parados alrededor de una gran cerca. Es una gran cerca enorme. Dentro de esta cerca está un gran carnaval o circo. Se está llevando a cabo toda clase de animales y demás, y todos nosotros, niños y niñas, estamos parados alrededor de allí y queremos saber lo que está por dentro. Bueno, la casualidad que yo soy el hermano más alto ahora, eso no me hace más que un hermano. Hay otro hermano que pudiera estar a mi lado, que es más bajito y robusto, fuerte, si se tiene que levantar una carga. Él puede levantarla, pero yo tengo. Dios solo me hizo más alto que mi hermano. Párrafo 16. Ahora, de repente, en lo alto, en la parte más alta, hay un pequeño agujero en la cerca por donde uno puede mirar, pero mi hermano bajito, él no puede subir tan alto, pero yo sí puedo. Ahora, Dios me hizo alto. Ahora, yo no me volví alto porque yo quise estar alto. Me están siguiendo. Soy alto porque yo nací para ser alto. Usted es un predicador porque usted nació para ser un predicador. Dios puso en la iglesia primeramente apóstoles. Un apóstol no sé por qué aún lo desean. Lo llaman un apóstol. Apóstol es un misionero. La misma palabra misionero. Uno enviado y primeramente misioneros, profetas, evangelistas, maestros. Dios preordenó que estuvieran esas cosas y son puertas en la iglesia por el previo conocimiento de Dios. Y luego, Moisés no pudo evitar ser Moisés, y Jeremías, Dios lo llamó aún antes de que fuera formado en el vientre de su madre. Dijo, yo te conocí y yo te santifiqué y te ordené como profeta a las naciones. No tuvo nada que ver al respecto. Dios lo hace, Dios ha puesto. Párrafo 17. Bueno, ahora todos estamos parados en la pequeña banca. Da la casualidad que yo soy un poquito más alto que mi hermano. Ahora él puede levantar la carga que yo no puedo levantar, pero yo puedo ver un poquito más alto de lo que puede ver él. ¿Ven? Ahora, tal vez ese es el hermano José y yo. Él podría predicar como yo no podría predicar. Y quizás yo podría ver una visión cuando él nunca la verá.
y yo no podría predicar como él, y de esa manera es como Dios nos hizo a todos, igual como los muebles en la casa. Una, yo les puedo probar que hay voces sobrenaturales esta noche pasando por esta habitación que ustedes no pueden ver. Si ustedes no lo creen, prendan la radio en alguna parte y vean si no es así. Ustedes no las ven. No hay manera que nuestro sentido lo declaren, pero están allí. Que si un pedazo de metal, aquí está una grabadora grabando esa voz, pero esa grabadora no puede captar esa voz hasta que algo, alguna especie de cristal puede hacer un positivo en eso. ¿Es eso correcto? Párrafo 18. Bueno, también hay imágenes vivas pasando por esta habitación. ¿Sabían ustedes eso? Prendan la televisión ahora, que si todos los muebles en la casa, unos fueran televisión, unos fueran radio, unos fueran neveras y uno fuera un sofá, y algunos o todos los muebles van en la casa. Bueno, uno de ellos, entre paréntesis, puede captar una voz, pero no puede captar la imagen. La televisión puede captar la imagen, pero no puede ser la nevera. ¿Ven? Todos tenemos diferentes partes. Dios ha puesto los muebles en la casa. Ahora observen la televisión, decir, ya no seguiré siendo la televisión. Si es que no puedo ser la nevera, ¿ven? La televisión queda por fuera. Pero si todos encontramos nuestro llamamiento en Dios y permanecemos allí, ¿ven? Dios sabe exactamente cuándo usarnos y cómo usarnos. Y no queremos estar brincando de aquí para allá, pero donde Dios lo puso a usted, sea original, sea exactamente lo que Dios quiere que usted sea. Párrafo 19. Ahora, en este caso, hermano, mis hermanos y hermanas están parados alrededor de mí. Dicen, ahora, asómese usted y vea qué alcanza a ver. Muy bien, extiendo mis brazos largos y delgados y me agarro del borde y me esfuerzo para pararme en la punta de mis dedos. Miro y digo, güey, me bajo. Vaya, eso me costó trabajo. ¿Qué viste? Un elefante. ¿Lo viste? ¿Qué más viste? Bueno, no lo sé. Estoy intentándolo. Y me subo a lo más alto y me agarro y jalo con toda mi fuerza. Yo miro. Y luego me bajo. ¿Qué viste? Una jirafa. Párrafo 20. Ahora eso es como estas visiones en la plataforma. ¿Ven? Es viendo una visión. Ahora es un don de Dios. Ahora, ministros, capten esto. Es un don de Dios. Ahora, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él era el don más grande que Dios
haya dado a la tierra, porque él era Dios. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo el mundo, al mundo. La plenitud de Dios habitaba en Jesucristo. Él tenía el Espíritu sin medida. La Biblia dice eso. Ahora, en él sería como estarlo comparando. Lo diré de esta manera: con toda el agua que hay en el mar. Ese era el don de Dios que estaba en Jesucristo. Ahora, este pequeño don que está en su siervo improductivo, aquí es solo una cucharada de agua sacada del océano. Ahora, ustedes saben qué tanto sería esa cucharada de agua para el océano. Nada, pero recuerden, los mismos químicos que están en esta cucharada están en todo el océano, solo que no mucho de eso ven. Ahora, Dios me dio ese don a mí en medida. Él se la da a usted en medida. Él se la da a este hombre que predica en medida. Él se la da a este hombre que canta en medida. Pero él se la dio a Jesús sin medida. Simplemente todo estaba. Dios estaba en él. Él era Dios manifestado en carne. Párrafo 21. Ahora, pero nosotros somos hijos de Dios, igual como él lo era, pero hijos de Dios adoptados por su gracia, por medio de la muerte de Jesús. El Hijo de Dios nos trae en compañerismo con Dios. Ahora, entonces Dios, con sus hijos adoptados, ha puesto en la iglesia unos apóstoles, unos maestros, unos profetas, unos evangelistas, y así sucesivamente. Sigue así, de esa manera. Ahora, son solo dones pequeños. Ahora vamos a ver si Jesús se debilitó o no con todo el poder que estaba en él. Un día él iba caminando y una mujer tocó su vestidura y ese fue su punto de contacto. Ella creyó en él con todo su corazón y ella se fue corriendo a la audiencia para algún lado. Jesús se dio la vuelta y dijo: ahora, ¿quién me tocó? Y los apóstoles dijeron: pues, Señor, ¿quién te tocó? Pues dijeron: todos te están tocando. ¿Por qué dices que alguien te tocó? Él dijo: pero yo percibo que virtud salió de mí. ¿Eso es cierto? Amén, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Olga, en los párrafos del 22 al 27. Dios me los bendiga, mis hermanos y mis hermanas. Estamos continuando con el mensaje de venir y luego estamos a cuentas el 4 de octubre de 1955, el párrafo 22 dice... ¿Qué significa virtud? Fuerza. ¿Es eso correcto? Yo me debilité. En otras palabras, alguien me tocó. Yo me debilité. Ahora, ¿qué hizo la mujer? La mujer con su fe en Jesucristo, siendo el don de Dios, sacó dividendos de su fe en él. ¿Está eso claro? Tu fe operó el don de Dios en Jesucristo. Jesús no conocía a la mujer. Él no sabía quién lo había tocado.
no hubiera dicho, ¿quién me tocó? Él no lo sabía. Él dijo, yo no sé nada o no hago nada hasta que el Padre me lo muestre primero. Después voy y lo hago. Y esta mujer tocó y sacó de Jesús el mismísimo deseo de su corazón, porque ella creyó que él era Emmanuel. Y mire, mire su fe. Párrafo 23. Después él se dio la vuelta. Él dijo, él miró. Luego, cuando esa virtud había salido, él vio de dónde se estaba moviendo, de dónde venía la fuente. Por sobre todos, probablemente había más gente de la que está aquí esta noche. Él miró a través de toda la audiencia y le dijo a ella, tu fe te ha salvado. El flujo de sangre se había detenido. ¿Ven? Ahora, ella sacó de Jesús el deseo que tenía de Dios, porque Dios, Jesús era el representante de Dios, el cuerpo de Dios que vivió aquí en la tierra. Ahora, eso es cuando una persona opera el don de Dios. Ahora, escuchen, no soy yo el que ve la visión de usted. Ahora estoy a punto de terminar estos servicios en una o dos noches, comenzando a orar por enfermos, y en ningún momento yo no sé nada al respecto. Es la fe de ustedes en Dios que dice la misma. Es un don de Dios. Yo no soy el don de Dios. Esa luz y ángel que ustedes ven en las fotografías del mundo científico. Ahora, por todo el mundo, Alemania, los Estados Unidos y por todas partes, han tomado la fotografía de eso. Ese es el don de Dios. Párrafo 24. Perdón. Yo nací en el tiempo que ese don me fue dado de manera soberana, pero yo no pudiera hacer ninguna sola cosa con ese don, a menos que usted lo crea. Es la fe de usted en lo que les estoy diciendo de Jesucristo, que saca dividendos de lo que Dios hizo por usted en Jesucristo. ¿Lo puedes ver? Ahora, eso es lo que me debilita en la plataforma. Esa es la razón por la que me tienen que sacar cargado. ¿Lo pueden ver ahora escrituralmente? Miren, son ustedes usando el don de Dios. No soy yo, son ustedes. Ahora, cada uno de ustedes ahora solo rechace. Digan, yo no creo. Él es un hipócrita. Y yo no creo nada de eso. Nada se pudiera llevar a cabo. Eso es correcto. Párrafo 25. Jesús entró a la ciudad donde nació. Y él dijo, muchas maravillas no puedo él hacer. Él no pudo hacer por causa de su, la congregación dice, incredulidad. Correcto. Ellos tenían que creerlo. Observen la manera que lo abordaron. Observe cada uno de ellos. Miren a esa mujer, como ella tocó su vestidura y fue sanada. Pero miren al soldado romano, quien lo puso en trapo alrededor de su rostro y lo golpeó en la cabeza y dijo, ahora sí, tú profetizas, ven visiones, dinos quién te pegó. Él no sintió ninguna virtud porque él no lo creía en primer lugar, pero esa mujer sintió virtud, o él
sintió que virtud salió, porque la mujer tenía fe. Ella recibió lo que había venido buscando, porque lo abordó de la manera correcta. Esa es la razón por la que la mujer sunamita, ante Elías, el cual era el representante de Dios, ella obtuvo lo que pidió porque abordó el don de Dios reverentemente. Esa es la razón que Marta obtuvo lo que pidió cuando Lázaro estaba muerto, o porque ella abordó el don de Dios reverentemente. ¿Ven? Ustedes lo tienen que creer sin fe. Creer sin fe. Párrafo 26. Ahora no soy yo. Usted dice, hermano Branham, me puede decir lo que está mal conmigo? No, señor, no puedo. Eso es correcto. Pero si usted lo cree con todo el corazón, ahora no que se lo imagine, no lo que se imagine, pero que lo que crea con todo el corazón, Dios le dirá al respecto. Pero ahora yo no sé lo que estoy diciendo. Yo me puedo escuchar a mí mismo, pero estoy en otro mundo. Otro es un sexto sentido o una cuarta dimensión. Lo que sea que es la dimensión donde estas imágenes y cosas están frente a ustedes ahora. Vamos a tomar de esa manera por causa del argumento o las voces que están pasando por aquí. Hay cantantes cantando ahora. Hay personas gritando. Hay todo tipo de cosas sucediendo. Ondas de aire pasando por aquí. Pero usted no las puede captar. Una radio sí pudiera. Hay imágenes pasando por aquí. Usted no puede verlas. No hay forma de que usted pueda saberlo. Pero la televisión la mostrará. Párrafo 27. Ahora miren, algunos son puestos para televisión, algunos son puestos para la voz, algunos son puestos para algo y para otras cosas, y no puede evitarlo. Es algo. Ahora la televisión está muda. Y también lo está la radio. Está sorda y muda, a menos que haya alguien haciéndola funcionar. Tendría que haber una estación para que envíe la onda, o no importa qué tanta radio tenga usted, jamás haría un solo ruido. Eso es correcto. Está totalmente muda, y de la misma manera lo estaría yo concerniente a las visiones, absolutamente mudo, salvo que haya un Espíritu Santo aquí para enviar ese poder de Dios para que haga exactamente lo que Jesús dijo que él haría en estos días. ¿Eh? Ahora es un don de Dios. Ahora es eso es lo que me debilita. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Narcisa, en los párrafos del 28 al 33. Dios le bendiga, hermana y hermanos. Continuamos con el mensaje, venid luego y estemos a cuenta, dedicado el 10 de, el 4 de octubre de 1955, párrafo 28. Ahora, por ejemplo, nosotros nos paramos por detrás de la cerca
yo y estos muchachos y muchachas, unos minutos. Estamos otra vez por detrás de la cerca. Ahora, eso es cuando ustedes están usando el don de Dios. Ahora, ¿qué si Dios quiere usar su propio don? En eso no me esfuerzo. Yo no tengo que estar bajo eso. Puedo simplemente ir caminando por la calle o estar sentado en mi casa o en alguna otra parte y Dios se me aparece y Él me dice, eso no me debilita, eso me pone feliz. Y ahora, en la cerca, el maestro de ceremonias o el dueño del carnaval viene del circo, dice, ¿quieres ver las cosas completa? Quiero mostrarte algo. Él solo me toma por la parte de atrás del cuello y me levanta y dice, ¿puedes ver por aquí? Esto es lo que va a suceder. Aquí esta jirafa va a dar la vuelta. Hará esto, aquello, tal y tal. Y aquí se va a llevar a cabo el espectáculo completo. Párrafo 29. Ahora, aquí en la plataforma es simplemente su fe jalando de ese don. Y si acontece, quizás unas veces la visión se abre y dice todo lo que está sucediendo. Pero ahora, cuando Dios da la visión, Él solo levanta de esa manera. Yo no sé cuándo va a suceder. Y Él me muestra. Ahora, ve a un cierto lugar. Párate allá. Habrá un cierto momento. Pudiera estar en esa ciudad 50 o 100, 2 o a 2000 millas de distancia. Sucederá exactamente de esa manera. Párrafo 31. 30. Parecido al niño que resucitó en Finlandia y en Suiza. Todas esas cosas que ustedes ven, que se dicen con meses y meses de anticipación y algunas veces años antes del tiempo. Él me dirá exactamente en dónde estaré parado, exactamente dónde será. Me dirá las cosas completas. Cuando yo salgo de eso, me encuentro tan feliz como pudiera estarlo. Ese es Dios usando su don. Dios mismo usa su don cada vez que quiere hablarnos y se lo pasa a la gente para que lo use conforme a la fe que tenga para usarlo. Que el Señor les bendiga. Párrafo 31. Ahora, ¿es eso escritural? Eso es exactamente la Biblia. Así que no hay nada de qué desconfiar. No hay nada de dónde sacar conclusiones. Decir que fue telepatía mental. Sabemos que el diablo tiene un personificador de cada cosa real que Dios tiene. Eso es correcto. Ellos siempre lo han tenido. Tenían a Janes y Jambres y tenían a Moisés y a Aarón. Eso es correcto. Tenían a Simón el mago. Tenían a Felipe que hizo la sanidad. ¿Ven? Siempre han tenido el pro y el contra. Siempre los tendrán hasta que Jesús venga. Y luego todo lo negativo será quitado. Danzando. Eso se originó primeramente en la Biblia. El diablo tomó eso y causó que las familias se separaran. Ciertamente, todas las cosas que ven, el canto se originó primeramente en la alabanza a Dios. Ahora miren, aquí todas las viejas y sucias calumnias, lo que ustedes llaman o lo que sea ese tipo de tonterías y comportamientos, nunca escuché tal en mi vida. Un espíritu cristiano no podría escuchar ese tipo de cosas y permanecer en lo correcto. ¿Ven? Párrafo 32. ¿Pero qué hicieron ellos? El diablo está cantando, seguro. Pero miren lo que es. Miren lo que está declarando.
maldad y adivinan y demás les están cobrando dólares y están tomando el dinero de ustedes para salir y hacer unas cuantas cosas y está medio correcto y la otra mitad no lo está y todo como eso y no declara a Cristo, no habla de la resurrección, no llaman a pecadores al arrepentimiento. No es nada más que un montón de tonterías sobre algunas personas muertas y ellos están intercediendo, seguro, con los muertos que están por debajo, las almas que están en prisión, que no se arrepintieron y todos los perdidos allí abajo. Le dicen de algún hombre que murió hace años. Ese brujo está sentado allí bajo eso. Eso es todo lo que él sabe al respecto. Es todo de lo que él puede hablar. De eso hablan los medios. Pero el Espíritu de Dios habla de Jesucristo, el Hijo de Dios. La segunda venida de Cristo, sanidad divina y cosas que tiene un valor. Por tanto, no sea superstición, mi hermano, supersticioso, mis hermanos, sean hombres, condúzcanse como cristianos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermano. Hermana, le faltó el 33. Ay, hermano. Párrafo 33. Hace un tiempo aquí voy a decir esto antes de tomar mi pequeño mensaje. A principios de los 1900, antes de la Guerra Mundial, los holandeses traían a los esclavos por aquí, o a los africanos, los negros, y los vendían aquí en el sur como esclavos. Y cuando el pobre negro era traído de su país de origen, y arrojado allí en la esclavitud, pues, oh, qué cosa, él nunca volvería a casa. Había navegado ese pequeño barco de madera atravesando el mar, y oh, qué cosa tan horrible, él se encontraba tan lejos, un extranjero. Los golpeaban con látigo de vaca y todo lo demás para hacerlo trabajar. No tenían el ánimo. Él solo estaba nostálgico por el hogar y no tenía ninguna motivación. Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano Israel, en los párrafos del 34 al 36. Dios te bendiga, hermano. Continuamos con el mensaje. Venid y luego estamos a cuenta. Párrafo 34. En una gran plantación de aquel lugar, en una ocasión se pidió donde tenían más de 100 esclavos. Todos ellos estaban, los tenían que andar golpeando y todo, pero un tipo mantenía sus hombros erguidos. Él era tan gallardo como podía hacerlo. Y vaya, tan pronto su jefe le decía algo, él ponía manos a la obra y hacía muy bien su trabajo. Y comprador. De esclavos, pasó un día, dijo, lo que quiero preguntar algo, dijo, ¿qué hace que ese joven se comporte de esa manera? ¿Lo puso usted por jefe sobre el resto de ellos? El dueño dijo, no, dijo, bueno, ¿lo alimenta mejor que el resto de ellos o le da mejor lugar para dormir? Le respondió, no, dijo, bueno, ¿qué lo hace ser tan gallardo? ¿Y qué hace estar tan dispuesto que lo hace conducir de esa manera? Él dijo, bueno, señor, yo no sabía lo que lo supe recientemente, dijo, me enteré que de la tribu
a la que pertenece es el hijo del rey. Y él sigue dándose cuenta de eso, a pesar de ser un extranjero, y se comporta ante sus hermanos como un joven que se convertirá en rey. Dios nos ayude. Que no seamos lentos e ignorantes sobre cosas. Vamos a comportarnos como hijos de Dios. Una hija de Dios no sale por aquí y vive en cantinas y se pinta de cara y se corta el cabello y actúa como una prostituta. Conduzcase como una hija de Dios. Ustedes son hijas del rey, eso es correcto. Los hijos de Dios no salen por aquí y toman la Biblia y dicen, no, los días de los milagros ya pasaron y eso, toda esa clase de cosas. Ellos se paran por todo lo que Dios dijo. Puede que seamos peregrinos y extranjeros y forasteros, pero somos hijos del rey, hijos e hijas del rey. Levanten sus hombros en alto y vivan como deben vivir, hombres y mujeres, vivan como verdaderos cristianos. Amén. La audiencia aplaude. Rotura en cinta. En el libro de Isaías, en el capítulo 2, leamos en el versículo 18, solo un pequeño párrafo aquí, solo unas cuantas palabras de este primer versículo, solo para un pequeño texto. Y vamos a tratar de estar orando por los enfermos en los próximos 15 minutos. Venid luego, decid, Jehová, estemos a cuenta que Él daña sus bendiciones a su palabra. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra es verdad. Y ahora ayudamos, Señor, al venir esta noche a atender tu. Eres gran maestro. Ahora ayúdanos a entender. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Lidia, en los párrafos del 37 al 42. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje, vení luego y estemos a cuenta del 4 de octubre del 55, párrafo 37. Dios les bendiga, hermano, a todos. Ahora, que el Señor les bendiga ricamente esta noche, mientras hablamos de la palabra por unos momentos. Vení luego y estemos a cuenta. Yo creo que ese es uno de los versículos más dulces en la Biblia. ¿Usted no? Ahora, Isaías, este joven profeta, en sus días, la iglesia se había alejado completamente de Dios y estaban ofreciendo sacrificios extraños. Y Dios le había dicho cómo estaba todo acabado. Y él se encontraba una mañana en el templo, siendo un joven, probablemente empezando sus 40, la profecía de Isaías. Lo que él escribió aquí, él era un profeta mayor. Uno de los más grandes en la Biblia, párrafo 38. Hay 66 libros en la Biblia y hay 66 capítulos en Isaías. Isaías comienza con la generación. Quiero decir, en la creación y a la mitad del libro, él finaliza el Antiguo Testamento y trae la voz de uno que clama en el desierto. Y termina en el milenio, donde el versículo 66 o el capítulo 66 de igual que en el libro de Apocalipsis. Es una Biblia completa en sí misma. Isaías es un profeta de gracia. Él fue el que en realidad lo expuso de como la sangre de Jesús y como la venida del justo y como Dios limpiaría su iglesia y así sucesivamente. Por su gracia soberana. Párrafo 39. Estando en el templo una mañana, me hubiese gustado haber estado en su lugar. Él se encontraba ya una mañana en oración y miró alrededor y vio querubines volando de un lugar a otro por el templo.
Tenían 6 alas, 2 sobre el rostro, 2 sobre los pies, y con 2 volaban. Y estaban clamando, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. E Isaías miró hacia arriba y dijo, ¡ay de mí! ¿Por qué han visto mis ojos la gloria de Dios? ¿Por qué siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos? ¡Ay de mí! Párrafo 40. Pero un ángel fue hacia el altar donde estaban ardiendo los sacrificios y tomó las tenazas y tomó un carbón caliente de altar, y vino y tocó sus labios y dijo, ahora estás limpio y es quitada tu culpa. Ahora ve a profetizar. Oh, yo quiero escucharlo. Él lo que tiene que decir. Y él dijo, venid luego, estemos a cuenta ahora. Queremos estar ahora. No voy a predicar. Solo les hablaré unos cuantos minutos. Y mañana en la noche, si es la voluntad de Dios, quiero tomar una serie de temas para las próximas noches sobre redención y en donde fuimos redimidos de nuestra enfermedad por la sangre de Cristo. Párrafo 41. Ahora, razonemos. Hay razones para todas las cosas. Estemos a cuenta. Venid luego, dice Jehová. Estemos a cuenta. ¿No les gustaría sentarse en el concilio del Señor y razonarlo? Alguien me dijo, no hace mucho, hermano Brana, yo daría cualquier cosa si pudiera ver una visión. Yo puse mi brazo alrededor de él. Un hermano verdadero. Yo dije, mi querido hermano, cada vez que usted abre la Biblia, usted ve una visión. Dios revelándose a sí mismo. Aquí está la visión de Dios. Solo ábrala y diga, Dios, ahora abre mis ojos para que pueda verte. La palabra de Dios en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y aquí está Dios y cada vez que usted abre la Biblia, veo una visión de Dios hablándole a usted. Siéntese con un corazón humilde. Párrafo 42. Yo la leo algunas veces y me levanto y corro alrededor de la silla y grito con toda mi fuerza. Y lloro un poquito y me siento y leo otro poquito y me levanto y vuelvo a correr. Me imagino que si la sirvienta o alguien pasara, pensaría que tiene a un maniático encerrado en esa habitación desde hace tiempo. Pero ¿saben algo? Eso me gusta. No importa cómo me comporte aquí, yo me siento muy bien. Voy hacia otra tierra, ¿ven? Y me gusta escuchar sobre eso. Y usted puede ver una visión en cualquier momento que se asoma a la Biblia. Ahora, alguien leyendo la palabra de Dios, limitan la palabra de Dios. Algunas personas la limitan a credos. Oh, esto es lo que la palabra de Dios dice. Nuestro credo que decimos en nuestra iglesia. Otros la limitan a la educación. Mandan lejos a sus pastores y les dan una alta educación para que puedan hablar con fluidez y tener una voz melodiosa y entrenada y como tiene que decir sus amenes de manera correcta. Y la gente se sienta allí y para mí suena como un becerro moribundo. A mí no me gusta eso. A mí me gusta, si tengo que decir amén, decir amén. Eso es todo, ¿ven? Y así que ellos no digo eso como chiste. Yo no creo en eso, ¿ven? No fue mi intención de esa manera. Y perdóneme, y yo, Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Dios lo bendiga, hermano. Hermana Victoria, párrafo 43 al 46, hermana. Muy bien, hermano. Voy a comenzar con el párrafo 43. Venir luego,
Estemos de acuerdo el 4 de octubre del año 55. Pero la cuestión es que la gente, como ellos, limitan a Dios. Algunos de ellos lo limitan hasta donde ellos han caminado. Eso es todo ahora. Si no podemos caminar, donde caminemos, Josué y a dónde caminó Enoc. No le estorbe el camino a alguien más quien está tratando de caminar por allí. Allí, en cualquier caso, seamos razonables al respecto. Si usted no lo cree, pues quítese del camino el otro individuo y deje que siga caminando. Si usted solo puede caminar, tan solo como le enseña su creador. Bueno, entonces quítese del camino y deje que el hombre que siga, no trates de detenerlos. Deje continuar. Vaya, me gustaría caminar por donde caminó Josué. Ustedes no estaban leyendo esta tarde, creo que fue en la Biblia, donde Josué, después que cruzó y que los israelitas se santificaron y que cruzaron el río, después caminaron del viejo maíz, el mismo tipo del milenio. Y Josué, pensando una tarde, analizando la situación donde se llevarían a cabo la batalla. Yo pienso, oh, vaya, eso es correcto. Analizado la situación justo donde sabía que estaba la batalla. Él se movió hasta allí. Dios le había dicho que cruzara, pero él no le dijo, toma a Jericó. Aún no ve, solo avanza hasta aquí. Párrafo 44. Alguien dijo, el otro día dijo, hermano Branham, ¿a dónde debo ir? Me encontraba aquí arriba en la ciudad. Que siga en Sabanos. Que siga en Sabanos. Él dijo, el pastorcito dijo, ¿y dónde debo mudarme ahora? Yo dije, fue Dios quien lo movió para Sabana. Él respondió, sí. Yo dije, quédense allí mismo hasta que Dios le diga que se mueven, que se mude para atrás. Parte entonces y usted sabrá que está en la voluntad de Dios. Por consiguientes, quédense allí hasta que Él los llame. Párrafo 45. Y Josué se había trasladado para allá y asentó el campamento de Israel. Y un día él tomó un pequeño paseo y estaba caminando cerca de las murallas.
de Jericó y de repente vio a un hombre recargado contra las murallas. Josué sacó su espada y corrió a encontrarlo. Y el hombre sacó su espada y vino a encontrarlo, a Josué. Josué, Josué levantó sus manos y dijo: eres de los nuestros o de nuestros enemigos. Él dijo: no soy el capitán del ejército de Jehová. Amén. Oh, vaya que sucedió. La columna de fuego se había hecho carne, parado allí. Entonces, una prefigura del Señor Jesucristo, el capitán del ejército, el Señor del Señor. Amén. 46. Él dijo, ahora ellos pusieron la armadura completa y tal vez nosotros no tenemos la suficiente fe para tomar la palabra de Dios, tal como lo hizo Josué, y marcha alrededor de un muro y grita hasta que se caiga. Quizás yo no tengo esa clase de fe, pero si ustedes la tienen, en verdad que yo no quisiera estorbarle en su camino. Eso es correcto. Quizás yo no tengo la fe de Enoch para tomar Enoch, no, sino como la de Eliseo, quien se quitó el saco y golpeó las aguas y cruzó el mar después que había recibido el tipo del Espíritu Santo, una doble porción del Espíritu de Elías. Puedes que yo no tengo la fe para hacer eso o para arrojar una botija de sal en algo de agua y convertirla en agua. Bueno, después de haber sido amarga, puede que yo no tenga esa clase de fe. Puede que ustedes no tengan esa clase de fe, pero si alguien más la tiene, no se interponga en su camino. Déjelo que los continúe. Eso es correcto. Hasta ahí es, hermano. Sí, hermana Victoria. Amén. Dios le bendiga. Gracias por hacerme compartir. Amén, hermana. Continúa la lectura, hermana Rosalia, en los párrafos 47 al 52. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, venid luego y estemos a cuenta. Del 4 de octubre de 1955, párrafo 47. Estos maestros muchas veces les gusta señalar a personas para decir: ahora mire esto, ¿se da cuenta en dónde ese se fue demasiado lejos? Él se fue tan lejos que perdió la mente. Ustedes han escuchado a esos maestros decir eso, pero ellos fallan en decir cuando encuentran a una persona que se volvió un poco fanática y que perdió la mente por haberse ido demasiado lejos. Ellos fallan en señalar a los cientos de miles quienes perdieron sus mentes porque no salieron en lo absoluto. Eso es correcto. Ellos no avanzaron lo suficiente. Ahora, seamos razonables en estas cosas. Venid luego y estemos a cuenta. Sabemos que tenemos fanáticos. Lo tenemos aquí en Chicago. Los tenemos en todas partes. Pero tenemos un material real y genuino del Espíritu Santo también. Venid y razonemos. Sí,
Claro que les gusta señalar a ese tipo que se fue demasiado lejos, a ese, pero fallan en apuntar a los 10,000 que perdieron su mente porque no se fueron lo suficientemente lejos. Eso es correcto. Párrafo 48. Aquí no hace mucho estaba leyendo un artículo de alguien que dijo, yo sé, bueno, les contaré otro caso. Yo me detuve, había estado agarrando unas manzanas de un anciano allá en Indiana. Y él siempre es un tipo amable. Y yo le estaba comprando unas manzanas y él dijo, miró mi vieja camioneta y dijo, ¿Jesucristo es el mismo de ayer, hoy por los siglos? Y él se fijó en eso y dijo, Jeffersonville, ¿vive usted en Jeffersonville? Y yo dije, sí, señor. Él dijo, por cierto, ¿conoce al sanador que está allá? Y yo dije, no creo que no. Y él dijo, yo dije, ¿qué sanador? Y él dijo, oh, tienen a un sanador allá arriba. Y dijo, ¿nunca he escuchado de él? Yo dije, no. Dije, yo he escuchado de un sanador, pero no solo en Jeffersonville, pero en todo el mundo, Jesucristo, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Él dijo, veamos. Este tipo se llama Branham o algo como eso. Yo dije, oh, sí, le dije, yo lo conozco. Y él dijo, bueno, ¿sabe lo que pienso? Él es el hipócrita más grande en el mundo. Yo dije, ¿eso piensa? Yo dije, bueno, yo dije, me imagino que eso está bien con él, ¿ve? Yo dije, no todos piensan eso. Dije, yo soy uno de los que no piensan así, en cualquier caso. Párrafo 49. Él dijo, bueno, dijo, usted sabe, dijo, yo sé de alguien que tomó a la anciana tal y tal de por aquí, la llevó allá arriba, ella tenía artritis, y dijo, ellos se la llevaron para allá arriba y oraron por ella, y no se alivió en lo absoluto, ni un poquito. Yo le pregunté, dije, ¿a qué iglesia va usted? Él me dijo, oh, yo dije, lo entiendo. Y él dijo, bueno, si alguna vez ve a ese hipócrita, dígale que dije yo que él es un hipócrita. Le dije, usted se lo está diciendo en este preciso momento. Él dijo, ¿usted es usted? Y yo dije, eso es correcto. Yo dije, eso es correcto. Así que él dijo, ahora, allí lo tienen. Alguien apuntará a alguien que no tuvo suficiente fe para ser sanado, cuando ellos son una vergüenza. Y no están lo suficientemente bien en sus mentes para apuntar a los 10,000 quienes sí fueron sanados. Párrafo 50. Hace un tiempo tenían una sección en el periódico donde una mujer de la ciencia cristiana, entre paréntesis, y si está aquí una persona de la ciencia cristiana, yo les tengo un gran respeto y no tengo nada en contra de ustedes en lo absoluto. Solo en teología difiero. Perdón. Yo no creo que las enfermedades sean pensamientos. Yo creo que son realidades. Son el diablo. Y son el diablo en formas. Y creo que si usted está enfermo, si está muy enfermo, pero Dios es el sanador, quien puede sanar. Y así que soy, pero eso está bien. Lo que sea que usted crea, pues eso depende de usted. Pero esta mujer de la ciencia cristiana tenía un hijo enfermo que tenía apendicitis. Creo que eso era. Todos ustedes lo vieron en el periódico. Han pasado como unos 8 o 10 años, probablemente, y ella no quería tener al doctor ahora. Ahora yo estoy en desacuerdo con eso. Eso está bien. Yo no tengo nada en contra de los doctores y los hospitales, porque Dios es el sanador de todas maneras. No importa lo que hagan, ellos no pueden sanar. Párrafo 51. Entonces, ella no quería tener a un doctor y ella dijo, no, que su bebé se iba a poner bien de todos modos y el bebé murió. Oh, vaya, que si los periódicos tomaron ese caso y lo desparramaron desde California a Maine. Oh, la sanidad divina está mal, es fanatismo, es herejía, debería detenerse. Miren, el pobre bebito perdió su vida. Porque una madre fanática no tendría un doctor. Y al mismo tiempo que ese periódico estaba aún ante el público,
Los doctores mataron a miles y no se dijo nada con respecto a eso. Seamos razonables. Párrafo 52. Si una persona se pierde porque ellos no tienen la fe para ser liberados, confiando en el Señor, y luego toda la obra de Dios tiene que ser llamada fanatismo. Si el doctor pierde un paciente, entonces es fanatismo también. Lo que es salsa para la oca, salsa es para el ganso. Usted conoce ese viejo dicho. Por tanto, es solo razonable. Eso es cierto. ¿Es eso cierto? Ahora, ¿eso es verdad? No, nosotros los doctores, las instituciones, los ministros, todos debiéramos tener los brazos unos sobre los otros, tratando de trabajar para el beneficio de los seres humanos. Ellos no debieran estarse criticando el uno al otro, debieran estarse amando el uno al otro y ayudándose el uno al otro, seguro. Ahora solo piense, ¿qué si yo pudiera ir a su cementerio esta noche? Uno de sus cementerios más grandes en Chicago y levantara a cada persona del cementerio y dijera, ahora quiero que cada uno que murió confiando en el Señor, que se pare por este lado, y cada uno que murió bajo tratamiento médico, que se pare de este otro lado. ¿Cuál pesaría más? Seamos razonables. Venid luego y estemos a cuenta. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga la lectura. Precioso tiempo, mis amados hermanos, con estos mensajes gloriosos. Continuemos con el mensaje Venid luego y estemos a cuenta, predicado el día 4 de octubre del año 1955. A continuación, hermana Erika, Dios le bendiga, párrafo 53 al 59. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje, venid luego y estemos a cuenta. Párrafo 53. Y miren, hace un tiempo, este gran Dios probó aquí esta noche. Yo no soy llamado, solo quédese quieto un minuto, ¿ven? Ahora note, en esto, cuando ellos encontraron una clase de suero que podía ayudar a alguien, vaya, los periódicos lo publicaron por todas partes, vaya, la penicilina o algo, o como simplemente llamaron la atención con eso por todas partes. Esta vacuna de sal y por el estilo, como lo anunciaron por todas partes, porque habían encontrado algo que ayudaría a la gente. Yo le rindo homenaje a esa gente. Dios le bendiga. Estoy tan feliz por eso, pero ellos publicarán eso en cada pequeño periódico a través de la nación. Y Dios Todopoderoso puede hacer que el ciego vea y que el sordo oiga y que el mudo hable y ellos lo rechazan y no lo ponen en el periódico. Dicen, es fanatismo. Párrafo 54. Venid luego, estemos a cuenta, sean hombres y mujeres. ¿Es eso cierto? Seguro. Y escuchen, no siempre. Ahora, yo digo esto con reverencia, yo lo digo como algo razonable. Estamos hablando esta noche sobre ser razonable, el sentido común de las cosas. Miren, ¿sabían ustedes que las medicinas matan tanto como los que curan? No curan a nadie, sino que ayuda, eso es correcto. Simplemente lo mantiene limpio mientras auxilia a la naturaleza, mientras Dios hace la sanidad. Miren cuántas personas, miren cuánto salió esta vacuna sal. Miren los miles de niñitos que murieron con esa vacuna. Se las dieron a los niños que tenían polio y los mataron. Bueno, entonces si alguien ora por el enfermo y muere, dicen fanatismo. Y ellos dan la vacuna y dicen gloria, aleluya. Oh, miren lo que hizo. Vaya, este gran tipo descubrió esto. ¿Es eso correcto? Párrafo 55. A mi papi lo mataron con una dosis de medicina. Mi propio padre. El doctor vino a verlo. Él tenía algo mal en su corazón. Él le dio una pequeña tableta. Él vivió 5 minutos. Mandamos llamar a otro doctor y él dijo, bueno, él le dio estricnina. Y él fue y tomó esa estricnina. Era medio grano de estricnina. El corchete grano, medida de peso en los países de habla inglés que equivale a 0,0648 gramos. Él dijo, yo conocí a tu papá, dijo, su corazón no hubiese soportado una
cuadragésima parte de grano de estricnina, pero una dosis de medicamento mató a mi papi. Párrafo 56. Una dosis de medicamento por poco mata a mi niño, Billy Paul, hace como 2 años. Hace 3 años, Billy Paul cogió un hábito. Empezó a andar por allí y esa es la razón por la que tuve que enviarlo a Wasahashi, a la escuela, nuestra escuela pública, con un montón de muchachitos y cosas, todos fumando cigarrillos y cosas. Y Billy llegó un día a casa y dijo, ¿cómo te estás yendo, papá? Vi que una visión se abrió encima de él. Yo dije, ven aquí un minuto para hablarte. Él dijo, ¿qué pasa, papá? Yo dije, ¿qué estás haciendo, fumando cigarrillos? Él dijo, yo dije, no me mientas, Billy. Él comenzó a llorar. Bueno, él dijo, ya no lo voy a hacer, papi. Y se fue. Él siguió haciéndolo. Él no lo estaba escondiendo. No podía esconderlo. No. Así que yo vi una visión y el Señor me mostró que Billy me había desobedecido y había saltado por una ventana e iba riéndose despreocupadamente de esa manera bajando en la eternidad dando vueltas y vueltas. Y cuando salí de la visión yo estaba gritando con toda mi fuerza, oh Dios, no te lleves a mi muchacho, el único muchacho que tengo, no te lo lleves, Señor. Y yo estaba gritando con toda mi fuerza, se lo dije a Billy. Párrafo 57. Y entonces Billy ese día se fue a pescar. Había estado pasando mucho tiempo en el río. Estaba un hombre de la India que vino a verme y unos ministros más. Y nos fuimos a New Albany con mi esposa. Ella tenía que ir para allá por algo. Y así que nos fuimos para allá y yo estaba sentado hablando con los ministros. Y de repente algo me dijo, sal de aquí rápidamente. Yo pensé que eso era algo solo mi imaginación. Yo dije, bueno, ahora, hermanos, estamos preparándonos para ir a la India tan pronto como nos sea posible. Algo dijo, sal de aquí y ve a un lugar a solas. Y yo me bajé del carro y dije, discúlpenme, hermanos, solo un minuto, quiero ir a la vuelta de la esquina. Y me di la vuelta por allí y miré, y nadie estaba mirando. Yo dije, padre, ¿qué sucede? Dijo, ven con Billy Paul. Inmediatamente, párrafo 58, y me regresé rápidamente y Mera venía por la calle, mi esposa, y yo dije, date prisa, cariño, date prisa, algo está mal con Billy, y corrimos, nos subimos al carro y nos fuimos directamente a Jeffersonville, como unas 5 o 6 millas, el corchete 8 a 10 kilómetros. Cuando llegué al patio, mi suegra estaba parada en el patio, gritando con toda su fuerza, dijo, Billy se está muriendo, lo tienen en el hospital. Entonces yo dije, ¿qué sucedió? Dijo, bueno, él se presentó allá y tenía irritada la garganta. Y él tenía miedo que tú lo fuera a descubrir con esa irritación de la garganta y decirle que todavía estaba fumando cigarrillos. Y él fue para allá y tú, buen amigo, el mejor doctor que hay en la nación, uno de los mejores, el doctor Sam Adair, te dio una inyección de penicilina. Y él se hinchó así de grande en tan solo unos 3 minutos. Y él corrió allá. Y lo envolvieron en cobija y lo llevaron a prisa al hospital. Párrafo 59. Yo me fui rápidamente. Aquí venía el doctor de esa manera. Se quitó el sombrero. Dijo, Billy, he matado a tu muchacho. Y yo dije, oh, doc, seguro que no. Y me fui corriendo a la habitación. Lo tenían con oxígeno y demás, y bombeando y dándole adrenalina sobre su corazón, y su corazón solo iba disminuyendo y disminuyendo. Yo dije, ¿podría estar con él un momento? Y así que él simplemente salió de la habitación, yo me arrodillé, puse mis manos sobre él, dije, querido Dios, por favor, ¿acaso mi corazón no ha sido roto lo suficiente en mis días? Por favor, Jesús, Dios, dale al muchacho otra oportunidad. No, Señor, por favor, lo pido con todo mi corazón, como tu siervo, si te perdonas la vida a mi muchacho. Él es tan bueno conmigo, me ayuda en las reuniones y él me es tan fiel. Yo lo necesito, Dios, por favor, no te lo lleves. Te pido que no lo hagas.
Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje. Venid luego y estemos a cuenta. Voy a continuar a partir de los párrafos 60 al 65. Párrafo 60. Y yo miré y vi una visión de él cayendo de esa manera, cuando vueltas y vueltas, cuando había sido unas noches antes de eso, cuando lo vi en una visión. Y vi que salían dos grandes brazos y que lo atrapaban de esta manera, y lo empezó a llevar para arriba, subiendo de regreso de esa manera. Yo me levanté y Billy se dio la vuelta, estaba tan negro como podía estarlo, y sus labios hinchados y sus ojos se habían vuelto muy rojos y volteados. Él dijo, papi, ¿en dónde estás? ¿En dónde estás, papi? Yo dije, estoy parado aquí mismo, cariño. Todo ha terminado ahora, amén. 61. Déjenme decirles, de no haber sido por Dios, una dosis de medicina hubiera matado a mi muchacho. No es para nada. La penicilina ha ayudado a muchos con los medicamentos de sulfas y cosas, a los muchachos al frente de la batalla y cosas como esas. Pero uno tiene que tener cuidado. Ha matado a cientos, eso es correcto. Pero sí mató a uno. ¿A dónde estoy tratando de llegar? Este es mi punto. Si acaso mata a una persona, es fanatismo. Si el orar por el enfermo y esa persona muere, entonces usted lo tiene que llamar fanatismo. Entonces esto tiene que ser fanatismo también. ¿Eso es correcto? Tampoco es fanatismo. Es solo la gente que no puede razonar las cosas. La gente que es irrazonable. Y nuestra querida gente americana es casi tan irrazonable en esas cosas. Lo he visto en todas las naciones en el mundo. Eso es correcto. ¡Muy irrazonable! No quiere escuchar, no se sientan y piensan bien las cosas. 62. No me refiero a ustedes, gente del Evangelio completo, quienes creen en estas cosas, son las iglesias. Mis hermanos, ya no tengo nada en contra de mi iglesia bautista de la cual salí. La presbiteriana, luterana, lo que sea, son mis hermanos, pero son tan irrazonables. Es porque esas denominaciones han levantado barreras y credos y por el estilo que los ha dejado por fuera. Algunos de esos hombres lo creen. No me diga, ellos vienen directamente a mi casa pastoral y hablan conmigo. Colocan mi abrazo alrededor de mí y dicen, colocan su brazo alrededor de mí y dicen, hermano Branham, me gustaría creerlo. Sería excomulgado si lo hiciera. Yo dije, Dios bendiga su corazón, usted será excomulgado aquí y será aceptado allá arriba. Yo dije, usted solo abandone la cosa. 63. Yo preferiría, es un boleto de comida. Hermano, yo preferiría acostarme sobre mi estómago y tomar agua del riachuelo y comer galletas saladas y predicar la verdad a tener pollo frito 3 veces al día y tener que comprometerme. Eso es correcto. Sí, señor. El tener la verdad. Sea razonable. Podemos probar esta noche a través de las naciones miles y miles de personas que estarían esta noche en sus tumbas de no haber sido por Jesucristo, el Hijo de Dios. Venid luego y razonemos. Sea razonable. Dios hace las cosas de manera razonable y seamos nosotros razonables. Párrafo 64. Ahora solo unos 2 comentarios más y nos detendremos. Ahora, ¿cómo se dieron cuenta los doctores de sus medicamentos? De repente alguien resuelve el problema y lo entiende, lo averiguan, se dan cuenta que funcionará y lo escriben en un libro. Otro doctor toma esta gaceta médica. Él dice, bueno, mire, esto hace tal y tal, voy a empezar a practicarlo. De esa manera es como ellos lo hacen, se dan cuenta leyéndolo o escuchando. Así que para nosotros, la fe viene leyendo o escuchando. Lo que estoy haciendo esta noche, y ustedes piensan que esas visiones y cosas son tan misteriosas, yo lo leí en un libro, ¡aleluya! Y este libro no viene siendo otro sino la Biblia, y el autor de esto no es un inventor. Él no viene siendo otro sino el Creador mismo, ¡amén! Quien prometió sanidad divina, Él escribió el libro, Él lo inspiró, y es la palabra inspirada de Dios. Párrafo 65, por último. Yo lo leo aquí, igual que usted, de otros doctores que practicaron medicina y tuvieron éxito. Yo leo donde los apóstoles y profetas vieron visiones y practicaron sanidad divina y tuvieron éxito.
tengo derecho. Esto es mi Gaceta Médica. Amén. Yo lo creo con todo mi corazón y tengo éxito al respecto. No porque sea yo, sino porque estoy siguiendo las instrucciones de este libro. Amén. Aleluya. Cuando él estuvo aquí en la tierra, practicó lo que él predicó. Me gusta eso de él. Él practicó lo que predicó. Él no necesitó algo de rayos X. Él era el rayo X. Él vio lo que estaba mal. No necesitó algo de rayos X. Y él es el mismo esta noche. Él no necesita medicinas para estimular la vida. Él era vida. Amén. Él no necesitó de ningún remedio. Él era la cura. Amén. Y él es el mismo esta noche. Él ha resucitado de los muertos y ha probado que él es el rayo X de Dios. Oh, gloria a Dios. Amén, mis hermanos. Continúa la hermana Reina a partir de los párrafos 66 al 70. Amén, hermanos. Dios les bendiga. El mensaje, venid luego y estemos a cuenta. Párrafo 66. Dios mira hacia abajo por el fluir del tiempo y no solo ve lo físico de su corazón, pero ve lo sobrenatural en su corazón. Él ve sus pensamientos. Amén. Jesús percibió sus pensamientos. Si se trata de hablar de rayos X, amén, aleluya, él era el rayos X de Dios. Y no lo era. Él todavía lo es. Él es el rayo X de Dios esta noche. Y él les dice a ustedes, él conoce lo que está mal con ustedes. Él conoce todo de usted. Él conoce más de usted de lo que usted conoce de usted mismo. Amén. Él es el estimulador de la vida. Él es el dador de vida. Él no necesita darle vitaminas. Él es la vitamina. La vitamina J-E-S-U-S. Jesús, lo mejor que conozco, el único que me importa. Amén. J-E-S-U-S. Pruébelas alguna vez. Son maravillosas. Bendiciones. Simplemente descienden. Vitaminas espirituales. Oh, vaya. ¿Cómo las amo? Lluvias de ellas. Simplemente lluvias sobre usted. Ciertamente. Párrafo 67. Después de su resurrección, probó que él todavía era el mismo gran Jehová. Camino a Emaús ese día, mientras esos tipos caminaban por el lugar, Cleofás y sus amigos yendo a Emaús de viaje, que cuando Jesús entró a la casa con ellos, él hizo algo allí que todo el día ellos habían caminado con él. No lo reconocieron, pero cuando él entró e hizo que se calmaran, entonces él hizo algo parecido a como solía hacerlo. Nadie podía hacerlo de esa manera. Él lo hizo como solía hacerlo. Yo creo que eso es más que solo una historia. Es una parábola. Perdónenme, hermanos, pero es una profecía. Hemos caminado hoy durante mucho tiempo, pero fue en el tiempo de la tarde cuando él hizo cosas como las que solía hacer. Y se está haciendo tarde hoy. Está llegando el tiempo de la tarde. Y Jesús nos tiene aquí encerrados esta noche. Él puede hacer cosas como las que solía hacer. Si puede encontrar el material que le permita a él encerrarse con ellos. Amén. Seamos razonables, porque es el tiempo del atardecer. Y él está aquí. Hablemos con él un momento en oración. Párrafo 68. Nuestro Padre Celestial, el profeta dijo, habrá luz al caer la tarde. Hubo un día cuando el sol salió en el horizonte del este sobre la gente judía y derramó el Espíritu Santo. Grandes señales y maravillas sucedieron. Al extender sus manos, los apóstoles hicieron bajar los poderes de Dios que sanó a los enfermos. Ellos vieron visiones. Ellos hicieron como Jesús les ordenó. Luego el sol bajó
no completamente, pero es una clase de día que no era ni día ni noche. Ha atravesado las naciones. Ahora es el atardecer. Tú estás en el mundo del oeste ahora. Y tú prometiste brillar ese mismo sol. Y gloria a Dios, las nubes se están alejando. El mismo sol, los mismos resultados que cayeron en el día de Pentecostés han regresado de nuevo. Porque él dijo que habría luz en el tiempo del atardecer. Párrafo 69. Y oro a ti, Padre, esta noche, mientras cerramos el mundo de afuera y nos encerramos por fe con Jesucristo y razonamos en nuestros corazones. Si Él ha dicho esto, Él es eterno, Él es omnipresente, omnisciente, omnipotente, y Él puede hacer todas las cosas porque ha resucitado de los muertos. Y Padre, oramos que Él se manifieste aquí delante de sus hijos esta noche, que ellos puedan ver que esto no es una ficción y se ha explicado por la palabra de Dios y los resultados prueban que es verdad. Y ahora estemos a cuenta, Padre, si Jesucristo, el Hijo de Dios, el gran Jehová, quien formó las estrellas y las lunas y las puso en los firmamentos e hizo todo el sistema solar e hizo la tierra y ha hecho todas estas cosas. Si Él está aquí con nosotros esta noche y nos está constriñendo a venir a Él, ¿por qué deberíamos estar preocupados? Déjanos enderezarnos los hombros entonces y tomar a Dios por fe. Y comportarnos como hijos e hijas de Dios esta noche, del Dios viviente, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 70. El Señor les bendiga. Lamento haberlos retenido más del tiempo que dije que lo haría, pero solo seamos razonables ahora. Jesús está aquí. Él ha resucitado de los muertos. Él prometió que donde sea que estén dos o tres unidos en su nombre, yo estaré en medio. ¿Dijo Él eso? Así que las visiones no son ficción, después de todo, ¿verdad? Solo reales. Solo Dios. No hay necesidad de estar desconfiados. Ahora, he tenido mucho cuidado con esto, amigo. Algunas veces, cuando uno empieza a ver cosas manifestadas como esas, ustedes nunca me han escuchado decir en lo que concierne a hablarlo, diciendo, Dios me hizo su profeta. He escuchado a la gente decir, en la cinta lo grabaron cuando la inspiración estaba sobre mí, pero ese era Él hablando, no yo, ¿ven? Es mejor que Él le diga eso a usted, a que sea yo diciéndole eso a usted. ¿Ven? ¿Le pueden creer más a Él? Ustedes tienen el derecho de dudarme a mí. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana Reina. La lectura, continuamos con la lectura. Hermana Edí, a continuación, párrafo 71 al 75. Dios les bendiga, hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje. Venid luego y estemos a cuenta. Párrafo 71. Pero miren, yo he evitado esas cosas. Me he mantenido alejado de la gente. Porque no me gusta nada como alguien dice. Oh, el hermano Branham, esto, aquello. Ni siquiera me incluya. ¿Ven? Es Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Ven? Solo mírenlo a Él. Alguna gente dice, oh, si tan solo pudiera ir y subirme a la plataforma, Él oraría por mí. Eso no tiene mucho que ver con eso. No es el que ustedes me toquen a mí, es tocándolo a Él, ¿ven? Usted solo ponga su fe allí y tóquelo a Él. Y sientan si algo no responde en su corazón y dice, sí, ahora todo ha terminado. Párrafo 72. Hace un tiempo, entre paréntesis, mientras nos vamos tranquilizando por un momento, yo estaba llevando a cabo una reunión en un lugar.
y tenían un cuarto para los maniáticos y los casos psicopáticos. Y yo entré al cuarto, nunca lo olvidaré. Después que los hermanos me llevaron allí adentro, yo entré al cuarto y había gente en camisas de fuerza y comportándose de esa manera. 73. Un ministro muy famoso estaba allí esa noche, quien tiene un programa internacional. No mencionaré su nombre. Quizás él ni siquiera lo aprecie. Él pertenecía a una iglesia denominacional diferente a esta. Y entonces él se encontraba en ese lugar. Y entré. Y estaba una joven encantadora sentada allí. Y ella dijo: ¿Cómo le va, hermano Branham? Y respondí: ¿Cómo le va? Yo dije: bueno, yo, y estaba alguien sentado con ella, un hombre anciano. Y él dijo: hermano Branham, ¿podría ministrar a mi hija primero? Y yo dije: ¿quién es ella? Él dijo: aquí. Yo dije: ¿usted? Le dije: ¿qué está haciendo usted en este lugar psicopático? Ella dijo: se supone que pertenezco acá. Y yo dije: bueno, ¿qué pasa, hermana? Ella dijo: me gustaría saberlo, hermano Branham. Yo dije: bueno, para mí usted no se comporta como un caso mental. Ella dijo: bueno, le contaré mi historia. ¿Estaría bien? Y yo dije: sí, señora. Y una mujer muy bonita me miraba, como de unos 23, 24 años de edad aproximadamente. Parecía como que pudiese ser la reina del corazón de un hombre. Muy bien vestida, una persona de apariencia limpia. 74. Y ella dijo, bueno, hermano Branham, yo crecí en un buen hogar. Este es mi padre. Y ella dijo: fui criada como católica. Y ella dijo: me enseñaron bien. Ella dijo: pero cuando era una jovencita, dijo, salí con un muchacho a tomar. Y dijo: empecé a tomar y a fumar cigarrillos y así por el estilo. Y dijo: me convertí en una borracha constante. Hay una damita aquí en alguna parte que normalmente graba en alguna parte por aquí. Ella me escribió una carta el otro día. Una damita fue sanada de eso. Aquí mismo en Hammond. Una personita encantadora. Allí está ella ahora, una completa alcohólica. Y vayan ustedes a Oswego y pregúntele a cualquier doctor si una completa alcohólica puede alguna vez curarse con alguna medicina. Déjenme decirles, tienen a todos estos alcohólicos anónimos. Y yo tengo a docenas de ellos que entran aquí y vuelven a salir. Y en uno o dos años están tomando como siempre lo han hecho. Pero hay una muchacha perfectamente liberada por Jesucristo. Eso es correcto. Vamos a razonar las cosas juntos. ¿Ven? Lo que los doctores no pueden hacer. Y voy a dejar de decir cosas de ella. Estaba diciendo cosas hermosas. Y ahora ella está sentada aquí. ¿Ven? Así que, párrafo 75. De todas maneras, esta jovencita, ella dijo, y yo comencé a beber, y dijo que eso la guió a la prostitución. Y ella dijo, luego me enviaron al hogar del buen pastor. Pasé un tiempo allí, y dijo, por supuesto, yo estuve muy bien allí. Y dijo, tan pronto volví a salir, dijo, no hacía mucho que acababa de salir. Dijo, comencé a beber otra vez, y la prostitución entró de nuevo. Y dijo, simplemente soy una alcohólica y no puedo evitarlo. Dijo, fui con los anónimos y recibí un tratamiento para eso. Y me quedé allí adentro por un tiempo. Y dijo, eso no me sirvió de nada. Cuando olí el whisky, yo estaba lista para beber de nuevo. Dios le bendiga, hermano. Amén. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje. Venid luego y estemos a cuenta. A continuación, hermano Alfonso, por favor, párrafo 76 al 80. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a continuar con el mensaje. Venid luego y estemos a cuenta. Párrafo 76.
Y ella dijo, luego pasó lo siguiente, me enviaron a la prisión para mujeres. Después que cumplí los 21 años y cumplí poco más de un año allá. Y dijo, cuando volví a salir, simplemente comencé a beber de nuevo. Dijo, alguien me dijo que me cambiara de iglesia, que yo debía convertirme en una cristiana, en una iglesia protestante. Y dijo, así lo hice. Ella dijo, y no me sirvió de nada. Dijo, todavía seguí bebiendo igual. Ella dijo, yo acepté a Cristo como mi salvador personal. Dijo, no me sirvió de nada. Y yo dije, quiero preguntarle algo. Le dije, hermana, usted nunca quiso hacer. Yo dije, ese es el diablo. Y ella dijo, yo dije, puede que sea chapado a la antigua, pero es el diablo. Y ella dijo, siempre lo he creído, señor Branham. Y yo dije, ella dijo, ¿me aconsejaría que me una a su iglesia? Yo dije, no tengo ninguna a la cual se pueda unir, pero yo dije, quiero que vaya a la misma iglesia que va usted. Ella dijo, ¿estaría gustosa de hacer eso? Dijo, ¿cómo lo hago? Le dije, ahora póngase de rodillas, ¿ven? Y entonces ella se puso de rodillas. Y yo dije, ahora póngase muy bien sincera con Dios y ore. Párrafo 77. Bueno, yo la escuché orar. Ella se levantó y le prometió a Dios que nunca bebería si él la ayudaba. Se levantó de nuevo y se acercó. Yo me senté y la escuché. Mantuve mi rostro inclinado. Ella se acercó y me estrechó la mano. Ella dijo, hermano Branham, estoy segura que voy a salir a comenzar de nuevo. Yo dije, querida hermana, no ha terminado eso. Es correcto, no ha terminado. Y ella dijo, bueno, voy a hacer lo mejor que pueda. Yo dije, eso es correcto, pero no ha terminado. Ella dijo, bueno, ¿qué debo hacer? Le dije, vamos a orar otra vez. Nos arrodillamos y ella comenzó a orar. Empezó a llorar. Yo puse mis manos sobre ella y dije, querido Dios, esta pobre mortal aquí atada con este diablo y con esta circunstancia, aquí mira en dónde se encuentra ella. Ella no quiere hacer eso. Satanás, sal de ella en el nombre de Jesucristo. Párrafo 78. En unos momentos ella se levantó, siguió orando, paró de repente, unos dos minutos después de eso, y se levantó y me miró, y esos grandes ojos negros y las lágrimas bajando, ella dijo, hermano Branham, algo sucedió. Yo dije, ahora todo ha terminado, hermana. Ahora todo ha terminado. Unos dos años después me encontré con ella en la calle. Yo iba a pagar la cuenta de la luz en mi propio pueblo. Y esta muchacha me gritó. Ella dijo, hermano Branham,
dijo, estaba tratando de averiguar el paradero de usted. Dijo, este es mi esposo, este es mi bebé. Dijo, a partir de aquel día nunca volví a tener el deseo de whisky. Estoy liberada. Párrafo 79. Miren, amigos, no es intelectualmente, tiene que venir desde aquí abajo. Eso es correcto. Algo tiene que pasar aquí. Dios les bendiga. Que pase allí, que pase allí abajo esta noche. Que el Dios verdadero y viviente, quien está aquí, salga de su mente y entre en su corazón. Diga, oh Jesús, si es razonable, si tú estás aquí y puedes sanar a estos otros, entonces puedes sanarme también a mí. Y yo ahora lo acepto. Y solo siga diciendo en su corazón hasta que dentro de un rato algo se ancle allí abajo y usted sepa que está sanado. Así como usted sabe que esa camisa es blanca, todo entonces está concluido. Eso es correcto. Usted entonces se irá con su vecino y le dirá algo. Ha sucedido. Sí, señor. Todo habrá acabado. Eso es correcto. Dios le bendiga. Párrafo 80. Billy Paul, ¿en dónde estás? No te pongas siempre detrás de mí. No puedo verte. ¿Cuál? Y muy bien, vamos a comenzar con el número uno. Entonces, número uno, vamos a poner de pie a unos cuantos. ¿Quién tiene el número uno? Levante su mano, dijo usted. ¿Qué? Entre corchetes, espacio en blanco. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermano Alfonso, la lectura. Continuamos con el mensaje. Venid luego y estemos a cuenta. A continuación, hermana Olga, por favor, párrafos 81 al 85. Dios les bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje. Venid luego y estemos a cuentas. El 4 de octubre de 1955, el párrafo 81 dice así. Que el Señor añada sus bendiciones ahora. Miren, vamos a tomar solo. Lamento que sea tan tarde así. Tal vez mañana en la noche solo vendré, formaré a la gente. Y ahora, ustedes que tienen tarjetas de oración, quédense con ellas, porque vamos a orar por ustedes de todas maneras. ¿Ven? Los vamos a subir aquí mismo y vamos a orar por ustedes. Dios bendiga, Dios mediante. Hay una rayita que dice. Dios mediante, y voy a ver si el Señor bendecirá de alguna otra manera que le estoy pidiendo que haga. Oren por mí. ¿Lo hará? ¿Ven? Oh, cómo me siento. Si tan solo pudiera salir de esto. Miren, es esa tensión. Ahora, que si un paciente se para aquí que no tiene ni una poquita de fe, y la gente dice, yo pensé que él sabía todo, todas las cosas. Yo pensé que Cristo le decía, ven, allí lo tienen. Párrafo 82. Ahora, ¿cuántos de los que están allá quieren ser sanados esta noche? Esta noche, levanten sus manos, veamos de lo que no van a ser llamados a la plataforma. Muy bien, ustedes miren hacia acá y crean. Tenga fe, ¿cuántos de ustedes no tienen tarjeta de oración?
Eso es lo que quise decir. Veámoslo, levantar, veámoslos, levantar sus manos. Ahora, si lo llamo a ustedes con una tarjeta de oración, si usted tiene una tarjeta de oración, venga a la plataforma de todas maneras. Quiero a los que respondieron que no tienen tarjeta de oración, por supuesto, aquí no puedo saberlo. Solo tengo que seguir la manera que el ángel del Señor me dirija o me lleve. Entonces yo solo tengo que seguir eso. Ahora es su fe lo que lo hace. Ahora, ¿cuántos entienden lo que quiero decir? Lo de pararse en la punta de los pies, asomarse por allí. Ahora, ¿cómo esta persona que está parada aquí y dice, bueno, ¿qué le pasa a esta persona? Yo hablo con ellos. Solo un momento. Tengo una manera de saberlo. Por supuesto, eso es entre Dios y yo. ¿Ven? Y luego tengo que encontrarme con el Espíritu Santo. Me rindo a mí mismo, a él de manera perfecta. Observo lo que él está diciendo. Siento que se mueve el espíritu de la persona y miro, tal vez es un creyente. Entonces todo lo va a estar bien. Puedo hablar con esa persona porque es un creyente. Párrafo 83. Falta alguien. Hermano, todo está bien. Entonces, si usted entonces veo, me subo como lo expliqué, esfuerza, ¿ven? Lo entro, ahora digo, yo dentro, ahora digamos que es cáncer. Vaya, cuando eso me deja, yo justo entonces, es peor que haber predicado las 2 horas, ¿ve? Y tal vez eso no sea suficiente. Yo volteo a ver la paciente y ellos todavía están por acá, cuando debieran de estar aquí. Miren, la única cosa que eso hace es elevar la fe. La única forma para que alguien pueda ser sanado. La sanidad divina es por fe. ¿Es eso correcto? La única forma como usted pueda ser salvo es por fe. No es por ir y hacer algo. Usted tiene que tener fe, no por obras, por fe. ¿Ven? Párrafo 84. Y ahora aquí está parada una persona. Tal vez tiene cáncer. Y yo miraré, eso ellos dirán. Ahora yo sé que él no me conoce porque nunca lo he visto en mi vida. Bueno, el Señor dirá, esa persona tiene cáncer. Bueno, eso los pudieras sacudir un poquito, pero aún no termina. Luego directamente uno pega en otro y dice, bueno, eso tiene usted, tiene tal y tal. Bueno, eso pudiera levantar. Bueno, si eso, el bebé está en lo cierto, ¿ven? Y luego el tiempo que usted se queda con ese para hacerlo subir al lugar que es donde ellos en verdad aceptan. Ahora, eso no significa que estén sanados. Eso significa que esa vida que está en ellos está muerta. La vida de ese cáncer se ha ido. Tal vez regrese para cuando usted llegue allá, allí. Párrafo 85.
Pero cuando uno escucha cómo se mueve eso en esas grabadoras que están allí y por aquí, porque miren la grabadora, nosotros escuchamos todo lo que se dijo, todo lo que se dijo, ¿ven? Y cuando usted escucha que dice, así dice el Señor, entonces una visión se retira. Yo no soy ese, yo no entro en eso. Él mismo me mete en eso y una visión regresa. Y luego cuando lo hace, veo lejos por la línea lo que él dijo que hiciera. Entonces les dice al respecto, bueno, ahora aquí ya no está en ellos y se bajan sintiéndose bien, maravilloso. Si se siguen sintiendo de esa manera, aún no ha pasado en mi vida que haya orado por una persona y que me haya puesto realmente sincero al respecto, que no haya sucedido algo entonces. Ahora piensen en eso. Nunca en mi vida le he pedido algo a Dios sinceramente. Llevo predicando 23 años ahora. Y nunca le he pedido algo en mi vida a Dios, que Él no me lo haya dado. O que no me haya dicho por qué Él no me lo podía dar. Eso es correcto. Él es Dios. Aleluya. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Olga. Dios le bendiga la lectura. Bueno, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este compañerismo y agradeciendo a Dios por habernos permitido juntarnos de esta manera. Solo Dios y su palabra nos podía haber hecho esto. Es una cosa sobrenatural. Y para continuar este mensaje el día de mañana, si Dios nos permite, estábamos lecturando el mensaje Venid Luego y estemos a cuenta, predicado este mensaje en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 4 de octubre del año 1955. Para concluir este compañerismo, hermano Alfonso, si nos podría ayudarnos y despedir con una oración, por favor. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Señor Jesús, en esta hora, Padre, estamos contentos y agradecidos contigo, Señor, por darnos este glorioso privilegio, Padre, de poder lecturar estos maravillosos mensajes que estamos escuchando. Padre, que tú los hablaste allá atrás, Señor, que fueron de gran utilidad para la gente de aquel entonces y puede ser utilidad para la gente de este día, la gente que los pueda escuchar y pueda creer lo que oiga. Señor Jesús, estamos contentos por eso, Padre, porque sabemos que esta palabra está viva, no está muerta, es una palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que puede penetrar hasta los tuétanos, Señor. Y en este momento, Señor, te damos gracias, Padre. Bendice a todos nuestros hermanos que participan en este compañerismo, Señor, y que tú nos sigas dando la fuerza y el buen ánimo para continuar la lecturación de estos mensajes tan maravillosos, Señor. Padre maravilloso, que tus bendiciones estén con cada uno de nuestros hermanos que participan y también de los hermanos que están en los diferentes países del mundo. Señor, que tú sigas bendiciendo a tu grey, Padre, porque lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén, amén, hermanos. Dios les bendiga, hermanos y hermanas.
Amén, hermanos y hermanas. Shalom a todos. Shalom. Shalom, mis hermanas. Dios les bendiga, hermanita reina, y a toditas, y a toditos. Amén.
siento, no.